Irving, Bruce, Sharp, Ballister, Cantona, Paul Ince, Mark Hughes, Ryan Giggs, David May y Andrei Kanchelskis. Y esa es la alineación del Liverpool de Roy Evans, con David James, Rolf Jones, Ian Rush, John Barnes, John Scales, Jan Molby, Jamie Redknapp, Steve McManaman, Stig Inge Bjørneby, Robbie Fowler y Neil Ruddock. Esos son los 22 protagonistas para este partido, para este clásico del fútbol inglés, de la Premier League inglesa, Manchester United-Liverpool, en Old Trafford, el estadio del Manchester United, que por supuesto está lleno para presenciar este partidazo. Julio Maldonado, buenas tardes. Buenas tardes. Es un súper clásico, como comentabas, Manchester United-Liverpool. Es el partido más importante dentro del fútbol inglés. Son dos equipos que han sido campeones de Europa, dos equipos que tienen una tremenda historia. Es uno de esos partidos en los que, como aquí por ejemplo en Real Madrid-Barcelona, siempre antes del partido se comenta que da igual cómo estén los dos equipos porque se puede esperar cualquier cosa, pero es que además los dos equipos están muy bien. Este Manchester United el miércoles arrolló al Göteborg en la Liga de Campeones 4-2, está jugando fenomenal, aunque perdió el último partido de Liga frente ha empatado uno, tiene uno suspendido contra el Chelsea y está jugando fenomenal. Ahí está precisamente la clasificación de la parte alta de la tabla, cuarto puesto para el Liverpool, quinto para el Manchester United. Tienen los mismos puntos, 10, pero el Liverpool tiene un partido menos. ¿Qué podemos esperar de hombres como Ryan Giggs, como Eric Cantona, como Robbie Fowler? Atención a Robbie Fowler. Tenemos una auténtica constelación de estrellas en el partido de esta tarde, Julio. Sí, tenemos dos horas por delante para divertirnos. Podemos esperar cualquier cosa de hombres como estos y de un partido como este. Hay que comentar rápidamente que no va a jugar Phil Babb, que es el fichaje flamante del Coventry, que ha llegado al Liverpool por más de 3,5 millones de libras. Todavía no ha debutado con el Liverpool. Y sí va a jugar John Scales, el central, que llega de la Premier League inglesa. El partido está a punto de comenzar. A la derecha de sus imágenes va a jugar el Manchester United con su habitual uniforme, camiseta roja, pantalón blanco. A la izquierda, cambiando el uniforme tradicional, el Liverpool con la camiseta blanca y verde y el pantalón negro. Comienza en este instante el partido Manchester United y Liverpool en esta sexta jornada de la Premier League. Tenemos, como decía Julio, por delante dos horas por disfrutar con el buen fútbol de estos dos equipos. Ha recuperado Paul Ince el balón. Va a recuperar inmediatamente el Liverpool, envío adelantado buscando la carrera de Robbie Fowler. Ballister, que va a entregar en corto a Peter Schmeichel. Vuelve a recuperar ese balón el conjunto de Old Trafford, el United. Lo hizo David May. Envía a la posición de Steve Bruce. Bruce de nuevo con May. Envío adelantado de David May, a punto de recuperar John Scales. La pelota llega a la posición de Dennis Irving. Irving retrasado. Ha jugado con Gary Pallister. Donde Pallister intenta jugar Eric Cantona. Cantona en corto con Paul Ince. Ince enviado a la posición de Andrei Kanchelskis. Intenta llegar el propio Fowler, convertido en un defensa más en esta acción ofensiva del Manchester United. El saque de banda para el conjunto de Old Trafford. May que envía la posición de Paul Ince. El recorte de Paul Ince retrasa la posición de Lizard. El disparo de Sharp ha despejado Jan Molby. El rechazo favorecía al propio Sharp para recuperar Steve McManaman para el Liverpool. Ha enviado a la posición de Robbie Fowler. Fowler con John Barnes. Tiene que retrasar John Barnes para Neil Ruddock. Este ha jugado a la posición de Bjørneby. Despejó David May, saque de banda para el Liverpool. Ha salido a morder, el United va a presionar muchísimo al Liverpool los primeros minutos de partido y va a ser clave en las cabalgadas por la derecha de Kanchelskis, y tiene que controlarle Bjørneby, el noruego. Ahí ha jugado Rob Jones ese balón. Ha señalado falta Kelvin Morton. Pide tranquilidad el señor Morton a Ryan Giggs. Guarda ya el conjunto de Roy Evans. Era de nuevo saque de banda para el Liverpool, el balón de Molby. Lo despejó Ryan Giggs. Juega Rob Jones. El envío adelantado de Jones toca Rush. Barnes. El envío de John Barnes en la parte izquierda del terreno. Le va a pegar el Bjørneby, atrapa Schmeichel. Esta primer disparo a puerta del conjunto de Roy Evans.
Pierre Neve, titular indiscutible, y me viene a la memoria rápidamente el partido que jugaron, el partidazo que jugaron el año pasado, que empataron a 3 en Anfield, porque Pierre Neve le dio el gol del empate 3 a Radok, que también está hoy. Uno de los mejores partidos de la temporada pasada, seguro. Uno de los mejores partidos que yo he visto en mi vida. El saque de banda favorable al Manchester United, va a jugar David May. Posición de Steve Bruce, Pallister con Paul Ince. El balón de Ince a la posición de Dennis Irving. Adelantará a Irving. Juego de tacón, Mark Hughes. Va a recuperar el propio Ince. Sigue jugando el United. Dennis Irving. Envío largo de Irving. Busca la carrera de Andrei Kanchelskis. Con él está ya Bjørneby. Kanchelskis dentro del área. Le pega Kanchelskis. Sacó a Corner James. Saque de esquina para el Manchester United. Despejó David James a corner. El disparo de Andrei Kanchelskis. Ya han visto cómo es el hombre por ahora más peligroso del United, y es imprescindible controlarle si Liverpool quiere al menos empatar. Va a tener mucho trabajo Bjørneby con ese hombre, Andrei Kanchelskis. Se lanzó ya al córner, ha despejado Molby. La pelota es para Giggs. Le sale al paso y en ras recupera la pelota el Liverpool. Busca largo el pase hacia Robbie Fowler. Se va a cruzar bien Dennis Irving. Saque de banda para el Liverpool. Bueno, pues indicó Kelvin Morton que es favorable al Manchester United. Se quejaba McManaman. Jugará David May. May lo ha hecho a la posición de Andrei Kanchelskis. Se lleva la pelota Kanchelskis. Le ha hecho falta Molby. Ahí está Jan Molby, con un sobrenombre muy peculiar, es conocido Molby. Sí, Molby Dick, porque está gordito, aunque menos que hace un par de años. A lanzar Ryan Giggs esa falta. Como siempre con la pierna izquierda, el balón en la frontal, rechace para Lee Sharp, le deja Sharp a Ince, le pega Ince. A la derecha de la portería de David James, el disparo de Paul Ince. Hay que esperar siempre la presencia de este hombre en esos balones rechazados en la frontal del área. Sí, el miércoles marcó un gol del United en un disparo al larguero de Paul Ince. Luego remató un compañero a placer, que recuerda que fue Mark Hughes. Y es que está muy bien este hombre. Juega ya David James. Balón largo de James, no puede McManaman. Tocó Dennis Irving, saque de banda para el Liverpool. Ha recuperado ese balón Lee Sharp. Cantona y Giggs adelantado, recuperó Radok. Rob Jones. Zona de nadie, el balón de Jones, atrapó Schmeichel. 6 minutos de juego de esta primera parte. 0-0 en el marcador de Old Trafford entre Manchester United y Liverpool. Jan Molby, que ha jugado con algún problema a la posición de Jamie Redknapp. Rob Jones. Balón adelantado de Jones hacia McManaman. Recupera de nuevo el United. Sharp retrasado para Pallister. Pallister con Bruce. Envío largo de Steve Bruce. Tocó Mark Hughes. Pero había señalado fuera de juego el juez de línea. Es balón, por lo tanto, que juega el Liverpool. Ahí está Jan Molby. Largo Molby. Tropezó ahora Robbie Fowler. Kelvin Morton indica que ha sido falta de Gary Pallister, codazo de Gary Pallister, eso es lo que ha indicado el colegiado. Redknapp le pega ese balón que despeja Paul Ince, de nuevo Redknapp. Barnes, el buen recorte de John Barnes, buscó apoyarse y lo consigue. Ha llegado para tocar de nuevo Redknapp. Redknapp hacia Barnes en el segundo palo. Radok, Schmeichel. El remate de Neil Radok. Atrapó Peter Schmeichel. Ocasión de oro para el Liverpool. Los reflejos impresionantes ahí de Peter Schmeichel. Ha rematado casi a placer Neil Radok desde muy cerca. Se lo van a John Barnes. Está siendo uno de los mejores del Liverpool hasta ahora, John Barnes. Oportunidad de oro para ese hombre, Neil Radok. John Barnes, que ha vuelto a la selección inglesa, que jugó bien frente a Estados Unidos,
que parece otro. Qué complicado además era detener ese balón. Lo picó al suelo Rado. Ahí está una vez más la acción repetida. Y ha sacado con la mano izquierda Peter Schmeichel. Una grandísima oportunidad de gol para el Liverpool. Ha recuperado Jan Molby para el Liverpool. Largo Molby para la carrera de Roy Fowler. Fuera de juego el Fowler. Fíjense en la rapidez de este hombre y en la pierna izquierda de este hombre, Roy Fowler, porque puede ser uno de los problemas para los dos centrales, Bruce y Pallister del United. Ha comenzado muy bien la temporada Fowler, se consagró con aquel hat-trick al Arsenal. Sí, lleva 6 goles ya, máximo goleador junto con Jürgen Klinsmann. Aquel hat-trick contra el Arsenal, quizá el más rápido de la historia de la liga inglesa, ¿no? Uno de los más rápidos, Marco Negre Clap otro también. Pero ha pasado a la historia ya este chico, el chico de un barrio muy modesto de Liverpool. Y es que en menos de 5 minutos, Robbie Fowler le hizo 3 goles a todo un Arsenal. Eso fue hace 3 semanas. Juega Rob Jones ya para el Liverpool. Era Scales. Donde John Scales ha recuperado Sar, que jugó a la posición de Pollins. Kanchelskis con Cantona. Retrasa Cantona a la posición de Pollins. Ince le deja en corto a David May. May de nuevo con Ince. Viene Ian Rush. Consiguió controlar la pelota. Pollins se apoyó en Giggs. De nuevo Ince. Giggs perfilado para pegarle. Se la deja Mark Hughes. Rob Jones que quiere despejar, Hughes que se la quiere quitar, Sharp, Giggs, despejó finalmente John Barnes. Ha recuperado Roy Fowler este balón. Quita la pelota Pallister, el propio Fowler recupera. Bjorne bien vía adelantado a la posición de McManaman. Quiso dejar con el pecho McManaman. A Robbie Fowler se cruzó Steve Bruce, despejó, saque de banda para el Liverpool. Bueno, el ritmo es impresionante y hoy está probando Alex Ferguson una variante que yo no había visto hasta hace, desde hace mucho tiempo, que es jugar juntos Ryan Giggs y Lee Sharp. Giggs está más pegadito a la banda izquierda y Sharp más en el centro y se queda fuera, como comentábamos, McLeod. Ha tocado John Barnes a la posición de Robbie Fowler. Controló bien Fowler ese balón, ha metido la pierna David May. Recupera Lee Sharp. Sharp juega en corto con Pollins. Adelantado Ince, ha querido controlar Cantona, lo consiguió. Le ha dejado la pelota May, largo May. Empezó Scales, otra vez Cantona, fuera de juego de Sharp. Fuera de juego de Lee Sharp. En ese envío de Eric Cantona. Pues el esquema es el habitual, son 4-4-2, Bruce Pallister centrales, May por la derecha y Irving por la izquierda, Pollins por delante. Y los cambios llegan porque Kanchelskis suele jugar por la derecha, lo está haciendo hoy, Ryan Giggs por la izquierda, pero ha entrado Lee Sharp casi casi en la posición en la que juega Brian McLeod. Cantona de media punta y arriba Marquinhos. Tiene ese balón de Molby para Roy Fowler, se la quiere quitar Fowler a David May. Se llevaron el balón entre May y Pallister. Juega ya Irving, vuelve a recuperar el Liverpool, Molby. El rechace para Barnes, que jugó a la posición de Bjørneby. Bjørneby con John Barnes. Molby. De nuevo Barnes. El pasado para Scales, Scales con Radok. Le presiona Cantona. Radok que ha jugado a la posición de John Scales. Molby. De Molby en la parte izquierda para McManaman. Ante McManaman está May. Ahí está Steve McManaman. Le va a pegar con la pierna derecha McManaman. Atrapó Peter Schmeichel. McManaman que tiene casi tanta libertad de movimientos como John Barnes, que está de media punta. Atrás en el centro del campo Molby y Redknapp. Y arriba Fowler y Rush. La defensa de Liverpool, Rob Jones por la derecha, Bjørneby por la izquierda. Y en el centro John Scales y Neil Radok. Que tocó ahora la pelota a la posición de McManaman. Cortó Pallister, Giggs, Cantona, Irving, largo Irving. La ventaja es para Rob Jones, va a controlar Jones ante Ryan Giggs. Saque de banda para el Liverpool. ¡Sí!
Ben Jones. Lo ha hecho a la posición de Molby. Saltaba Fowler, no pudo hacerse con ese balón. La ventaja es para Steve Bruce. May, Bruce. Sharp. Sharp retrasado de nuevo para Steve Bruce. Balón largo de Bruce. Kanchelskis. Posición de Milradock, aunque me parece que ha señalado falta Kelvin Morton. Falta sobre ese hombre Andrei Kanchelskis. Está muy bien para que le pegue Dennis Irving con la izquierda o para que toquen en cortito para Cantona. Tiene pegado fenomenal. También se acercaba el balón Ryan Giggs. También ha hecho goles de libre directo Ryan Giggs. Irving ha sido el que ha colocado el balón. Se perfila también Giggs, también está Paulins. Va a ser Irving. Atapa James. El lanzamiento de Dennis Irving. Es el libre directo. Irving le marcó un golazo al Liverpool en el 3-3 famoso del año pasado. Dennis Irving, el autor de ese lanzamiento sobre la portería de David James. Consigue evitar el saque de banda McManaman, aunque no ha podido Jamie Dignan llevarse la pelota. A punto de recuperar el propio McManaman, la ventaja es para Irving. Irving juega en el centro, va a cortar Ian Rush, llega Jan Molby, Molby con John Barnes. Ha señalado falta Kelvin Morton. Falta. Al Liverpool. Está un poco lejos como para intentar el disparo, ¿no? Primer cuarto de hora de partido en Old Trafford, empate a cero en el marcador. Se puede pegar en cualquier caso raro. Balón a la barrera. Se pierde a la derecha de la portería de Schmeichel, será córner. Pues este hombre, Stikinge Bjørneby. Hombre que llegó del Rosenborg noruego, nadie pensaba que iba a asentarse de esta forma en el Liverpool, pero quitarle el puesto es muy difícil. Córner que se va a lanzar a la derecha de la portería de Schmeichel. El balón para la llegada de Scales, atrapa Schmeichel. Remató John Scales, atrapó Schmeichel. Sigue creando más ocasiones de gol el Liverpool. Está llegando mucho el Liverpool. Parece que tiene más goles United arriba, como media punta. Jugadores de más calidad todavía que el Liverpool, pero el partido está muy abierto. David May, que jugó retrasado a la posición de Peter Schmeichel. Tiene demasiada prisa el danés. Largo ese balón hacia la posición de Hughes, no pudo controlar Hughes. Jones deja Irving, salta de nuevo Rob Jones, se lleva la pelota Lee Sharp. Molby metió la pierna, busca esa pelota Robbie Fowler luchando con Steve Bruce. La falta de Fowler sobre el capitán del Manchester United. Se han enfadado ahí Fowler y Bruce. Es que pita que hay falta Fowler. Parece un poquito riguroso, ¿no? Tal le haya hecho una pequeña cama. Pero es un hombre muy veterano, muy experto para el joven Robbie Fowler. Ha jugado ya ese balón el United. Despejó Radok. Ince. Va a cortar Redknapp. Salir a la contra el Liverpool con Molby. Molby le da ese balón a McManaman. Le persigue Paulins. Lo devuelve McManaman. Retrasa el balón McManaman. Hay falta que señala Kelvin Morton. Se tiene que tranquilizar, yo creo, un poquito el juego porque hay tensión. Sí, hay la tensión propia de un partido tan importante, de un partido, de un derbi tan importante. Molby, cuelga el balón Molby dentro del área, va a despejar Steve Bruce, el rechazo es para Ian Rush.
a colgar el balón Ian Rush. Ahí está Neil Ruddock, que el rechace es para McManaman. Recorte de McManaman, pierna izquierda. ¿Para dónde es Michael? Excelente el recorte y el disparo de McManaman. Excelente la parada de Peter Schmeichel. La zurda de McManaman es tan buena como la de Robbie Fowler. Son dos jugadores jóvenes, más Fowler todavía, pero son dos hombres sensacionales. Excelente McManaman, excelente Schmeichel. Saque de esquina favorable al Liverpool. A la izquierda de la portería del guardameta del United. Anso Banks al segundo palo, ese remate se va al lateral por el exterior. Ian Rush remató ese balón. Vamos a ver la repetición de la jugada anterior. El disparo de Steve McManaman, un hombre producto de la cantera del Liverpool, igual que Robbie Fowler. Será saque de banda para el United. Juega May hacia la posición de Kanchelskis. Otra vez David May. Juega con Gary Pallister. Pallister envía a la posición de Dennis Irwin. Irwin y Pallister. Bruce hacia Cantona. Alistair de nuevo con Cantona. El envío largo de Eric Cantona. Ha tocado Ryan Giggs. Buen balón dentro del área para Lizard. Sharp alto. Controló con el pecho Sharp. Quizás entretuvo demasiado. Le pegó bien, pero se fue por encima de la portería de David James. Su derechazo. Ahí lo hemos repetido. El toque de Giggs es sensacional también. Lo ha dejado botar y le ha botado un poquito alto. Pero ha demostrado el United con esto que en dos toques tiene calidad como para dejar a cualquier jugador ante el portero. Tocó Rob Jones, ha recuperado Paulins. Despeja Molby, llega Dennis Irwin, balón largo, corta Neil Ruddock. Un pase que era mortal porque llegaba Ryan Giggs para controlar. Jones, Giggs, otra vez Rob Jones. Balón de Lizard, adelantado, posición correcta de Cantona. Ante Cantona, McManaman y Scales. No fue demasiado bueno ese balón que colgó Eric Cantona. Atrapó David James. 20 minutos, casi 21 ya del primer tiempo en Old Trafford. Manchester United 0, Liverpool 0. Me está encantando el partido, me está encantando también el Liverpool. Me viene a la memoria las frases de Bruce Robelar después del 0-2 que le marcó el Liverpool a Southampton. Robelar, saben que fue del Liverpool muchos años, ha ido a Southampton. Decía, curiosamente, el año que se había ido él, este Liverpool estaba incluso para aspirar a ganar el título. La verdad es que el equipo está fenomenal. McManaman. McManaman. John Barnes. Molby. Cuelga el balón Molby en la parte derecha, la posición de Rob Jones. Jones retrasado para McManaman. Aparece con Legnap. Ha metido ese balón ahora John Barnes. Acabó atrapando Schmeichel. Cantona para Giggs, otra vez Cantona para Ryan Giggs, demasiado largo. Con la intención es suficiente, ¿eh? Sí, el partido es de un nivel altísimo. Molby con Barnes. Ante el Paulins. Tiene que retrasar John Barnes, no ha visto nada claro. Ninguna de las posibilidades que tenía a su alrededor y ha optado por retrasar hasta David James. Despeja Bruce. Se lleva de ahí Cantona. Un codazo de John Scales, y eso es lo que ha señalado el colegiado. Despeja David James de cabeza. La pelota queda a Kanchelskis. Ha perdido ante Bjørneby y McManaman. Va a lanzarla contra el Liverpool. McManaman le ha quitado muy bien la pelota a Lizard. Llegó a Molby para tapar, pero consiguió jugar Sharp con Giggs. Buen balón de Giggs. Se quedó corto. Ha recuperado Ruddock. Ruddock envía a la posición de Steve McManaman. Ante él David May. McManaman y Degnap. Juega
atrás Redknapp, lo hace con John Banks, este con Jan Molby. Envío de Molby hacia Björnevi. Otra vez Banks. Molby. Juega en la parte derecha del terreno a la posición de Rob Jones. Jones se llevaba este balón que acabó despejando Dennis Irving. Ha señalado falta Kelvin Morton. Favorable al Manchester United. Ha dejado el pie muy feo ahí Rob Jones, quizá por el ímpetu de la jugada. Otro lateral que se ha impuesto ya en el Liverpool y va a ser muchas más veces internacional de las que ya ha sido con Terry Venables. Irving con Cantona. Adelantado Cantona. Se ha querido llevar con la espuela ese balón Kanchelskis. No consiguió su objetivo, ha jugado David James. Lo ha hecho a la posición de Steve McManaman. Este con John Barnes. Barnes para Molby. Molby y Barnes. McManaman. Se va bien de David May. Sigue McManaman con el balón. Envía hacia la posición de Fowler. Ha cortado Pallister. Pallister y Giggs. La respuesta ahora es del United. Giggs. Ante el Rob Jones. Se va Ryan Giggs. Va buscando la línea de fondo. El centro de Ryan Giggs. Balón al segundo palo. No despeja Radot. La cesión finalmente con la cabeza de Björnevi para el David James. El partido es precioso, precioso porque en cada uno de los 22 jugadores, cuando reciben la pelota, solo hay una intención, que es el fútbol ofensivo. Jones. No hay ni uno, ninguno de los dos equipos ha venido aquí a especular. Fowler, intenta llevarse ese balón ante Bruce. Ahora señala Kelvin Morton, falta de Steve Bruce sobre Robbie Fowler. McManaman con John Barnes. Molby. McManaman. McManaman y Redknapp. Ha caído Redknapp. De nuevo ante Steve Bruce. Falta señalada por Kelvin Morton contra la portería de Peter Schmeichel. Puede ser buen lugar para el lanzamiento directo. Otro que se ha impuesto en el equipo, Jamie Redknapp, también muy joven, también de la cantera de Liverpool. Podría pegar John Barnes quizá o el noruego Björnevi. Radok, Björnevi. De momento son los que se quedan junto al balón. También está Barnes. Y está Molby. La jugada de estrategia del Liverpool. Atrapó Schmeichel. Rush, McManaman, Schmeichel. Excelente el Liverpool. Nos ha sorprendido a todos, excepto a Schmeichel. El córner se va a lanzar a la derecha de la portería del United. Balón al punto de penalti. El rechace va a ser para Kanchelskis. Quiere lanzar ya la contra. Buscó la carrera de Ryan Giggs. Ha llegado antes para cruzarse Rob Jones. Controla Jones, evita el saque de banda. Juega con John Barnes, otra vez Rob Jones. Está cambiado de banda Jones. Se ha visto obligado a jugar retrasado a la posición de David James. Es una jugada producto del laboratorio de Roy Evans, esa del Liverpool. Hay que insistir, está haciendo un gran partido hasta ahora. Irving se ha llevado este balón ante Rush. Tocó ahora Irving para evitar que se llevara el balón Robbie Fowler. Saque de banda para el Liverpool. Jugará Jamie Redknapp. Redknapp jugó con Molby. Björnevi a la posición de McManaman. Con él está May. McManaman. Cae McManaman. No ha podido llegar John Barnes. Se cruzó Steve Bruce. Sar. Envío largo de Sar. Lo desvió Rob Jones. Atrapa David James. Estoy viendo bastante mejor también a Ryan Giggs, que ya jugó bien frente al Göteborg en Copa de Europa y que parece que empieza a mejorar. Que hará mejorar el juego del United. Rob Jones. Adelantado para Rush, Fowler. Metió la pierna Irving. Barnes, Redknapp, Björnevi. Hacia McManaman. McManaman y John Barnes. Barnes y Björnevi.
McManaman. Entonces en el túnel a David May. Rechace para Molby. Jugó con Bjørneby. Este con McManaman. Tiene que rechazar de nuevo Steve McManaman a la posición de Bjørneby. Y este más atrás para Neil Ruddock. Ruddock y Rob Jones. Tocó a la primera Jones. Despeja Irving. Recupera United. Cantona. Por Jamie Regnard. May. Kanchelskis. May. Largo May para Andrei Kanchelskis. El centro de Kanchelskis lo despeja Neil Ruddock. Jugará John Barnes de nuevo para el Liverpool. Con McManaman. Bjørneby. Ya la falta ahora Kelvin Morton. Ese hombre David May. En el lanzamiento de esa falta ahora Robbie Fowler quiso jugar rápido, permitió que llegara a despejar David May. Le está ganando ese hombre McManaman a David May casi siempre. Yo creo que cuando se recupere por Parker jugará por David May. Fowler otra vez con McManaman. Quiso meter ese balón McManaman, ha despejado David May, recupera Lee Sharp, que juega retrasado a la posición de Dennis Irving. Cantona le deja con el pecho el balón a Giggs. Hughes, Cantona, Hughes. Irving retrasado a la posición de Pallister. Largo Pallister, ha cortado John Barnes. El rechazo es para Giggs, Cantona. Cantona y David May. Tío de May. Ha cortado Molby. Bjørneby. Barnes. Le tapaba Paulin. Bjørneby. Adelantado para Fowler. Recupera Steve Bruce. Y ese balón Bruce para Cantona. Hughes. Estaban fuera de juego Sark. Fuera de juego de Lee Sark. Se cumple la primera media hora de partido en Old Trafford. En Manchester. Manchester United 0. Liverpool 0, sin goles, pero con un altísimo nivel de juego. Y un partido, un gran partido hasta ahora. Ha empezado mejor el United, mucho mejor, pero el Liverpool a los 10 minutos ya casi le ha dado la vuelta. Y ahora el partido es muy parejo. Pero un Liverpool que a través de John Barnes o de Robbie Fowler creo que puede ganar hoy. McManaman. El autopase de McManaman le gana a David May. Se llevó la pelota a Steve Bruce. Reclamaban mano a algunos aficionados del Liverpool. Ahora la salida a la contra de Manchester United. Va a llegar Andrei Kanchelskis a ese balón. Vamos a ver el apoyo que tiene Kanchelskis. Busca de centro a Cantona. James, puede llegar Giggs. Corner. Saque de esquina para el Manchester United. El apoyo era este hombre, Eric Cantona. Se lució David James. Al rechace no pudo llegar Giggs. Llegaron antes James y Ruddock. Hay que agradecerle a Liverpool que se esté volcando arriba para ganar hoy en Old Trafford. Pero claro, la contra del United es tremenda, como en esta ocasión con Kanchelskis. Se lanza ya al córner, David James, se le escapa la pelota atrás. Además de este partidazo hay más fútbol en Inglaterra, se está jugando el resto de los encuentros. De momento el Everton le gana 2-1 al Queen's Park Rangers. Un Everton que necesita victorias. Y el resto de partidos 0-0. Empate a 0 todo. Mañana se juega el Chelsea Blackburn Rovers y el Arsenal Newcastle. Ha jugado ese balón David James, pero recuperó David May, que le ha dejado la pelota a Peter Schmeichel. Va a tranquilizar quizá un poco el juego Schmeichel para dar un instante de descanso a sus compañeros. Alto Regnab. Juega ya Rob Jones para el Liverpool. Pallister. Busca Robbie Fowler ese balón con Pallister. Era Ian Rush el que llegaba a tapar. Ahora está Fowler con Schmeichel. Y fuerza el saque de banda para el Liverpool. La presión primero de Rush, luego de Fowler. A los resultados. Molby, Regnab. Rob Jones.
John Barnes. Con el Polín. Barnes para Radok, le pega desde ahí Radok. Por encima de la portería de Peter Schmeichel. No tiene ningún tipo de complejos ni el Radok a la hora de pegarle al balón desde fuera del área. No, se anima Donovan Razor Radok, como le llaman en Inglaterra. Este hombre muy corpulento, muy fuerte, muy temperamental en ocasiones. Y que saben que llegó del Southampton. Estuvo también en el Tottenham. Las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso la de Neil Radok con el boxeador Donovan Razor Radok, pues es casi casi obligada. Sobre todo después de un partido que tuvo contra el Blackburn Rovers en alto. Juega Dennis Irving, le cruza Redknapp. No puede evitar el corner James. Saque de esquina favorable al Manchester United. El planteamiento tan ofensivo del Liverpool provoca que los contragolpes del United, pero provoca que no puedan subir ni Irving por la izquierda ni May por la derecha. El corner se va a lanzar a la derecha de la portería de David James. Ha sido Giggs, el remate de Bruce James. En dos ocasiones Steve Bruce acabó atrapando David James. Y este paso va a ser el partido de su vida hoy. Ahí está de nuevo la repetición de ese córner. De momento James y Schmeichel pues son dos de los mejores del partido. Sí, James, que puede convertirse dentro de poco en el primer portero no blanco, mulato, en jugar con la selección inglesa. Han sido todos blancos. Molby, adelantado para Fowler, recupera Collins, retrasó hasta la posición de Schmeichel. Minuto 35 de la primera parte, sigue el 0-0 en el marcador de Old Trafford. Cantona, se queda corto ese pase para Ryan Giggs, ha recuperado Jamie Redknapp. Irving jugó con Pallister. Balón de Pallister. Cantona. Luego recupera el Liverpool. Lo hace Redknapp. Fowler. Retrasado para Molby. John Barnes. Molby. Jornevi. Otra vez John Barnes en corto con Jan Molby. Molby y McManaman. McManaman, que juega adelantado ese balón, va a llegar David May. Despeja Pallister. Collins. May. El ataque de banda favorable al United. El balón Molby a Hughes, pero el saque de banda de nuevo para el Manchester United. Hugo Kanchelskis está a punto de recuperar Barnes, se va a cruzar también Jamie Redknapp. Llega desde atrás Collins, se lleva el balón y se lo entrega David May. May retrasado a Bruce largo para que despeje Bjørneby. Otra vez Steve Bruce hacia Kanchelskis, otra vez Bjørneby. Saque de banda para el Manchester United. Y Cantona, en la frontal Cantona, y este balón no entendieron así la jugada ni Hughes ni Giggs. Sin problemas atrapó James. En cada partido ofrece tres o cuatro lujos Cantona. Ah, no se ha atrevido a disparar ahí y ha buscado una jugada con un compañero. Ha jugado ya largo ese balón David James a Jayan Rush. Saque de banda para el Manchester United. Juega David May. El error ahora de Andrei Kanchelskis. Recupera la pelota el Liverpool. Ha jugado McManaman para John Barnes. Este con Bjørneby. Retrasado Bjørneby para Neil Radok. Más atrás hasta la posición de su guardameta David James.
Envío ahora largo de James. La ventaja es para David May. Metió la pierna John Barnes. Salió el balón por la línea lateral. Según ha indicado el juez de línea. McManaman se ha quedado ya pegado a la banda izquierda porque ha descubierto que le puede a May. Barnes sí sigue con mucha libertad de movimiento, y arriba Ras y Fowler, que no han entrado mucho en juego hasta ahora. Se le quedó ahora el balón atrás a Fowler, ha recuperado Pauling. Etapa McManaman. Juega Kanchelskis. Kanchelskis y Lizard. Se cruza Jamie Redknapp, ha recuperado el balón para el Liverpool. Atención a la contra del conjunto de Anfield con Jamie Redknapp. Tiene el apoyo de Ras y de Fowler. Redknapp al centro para Ras. Se cruza Irving y David May le deja la pelota a Peter Schmeichel. Tenía que haber soltado quizá un poquito antes el balón Reina. McManaman con Barnes. Barnes para McManaman. Buena posición de Steve McManaman. En la línea de fondo McManaman. Irving que va a controlar. No pudo despejar. Peter Schmeichel no pudo llegar tampoco. Robbie Fowler se paseó la pelota por la portería del Manchester United. Se ha llevado el balón ahora Ryan Giggs. Aunque le quitó el balón John Scales. Ahí está Scales. Se cruza Gary Pallister y recupera para el United. Barnes, Molby, Fowler, Molby. De nuevo McManaman. McManaman le quiere meter el balón a Rush. Entre Ince y May lo han evitado. Retrasó David May para Peter Schmeichel. Parecía que había perdido un poquito el partido en Liverpool, pero otra vez quiere recuperarlo. Sí, cuando Liverpool se va arriba, el Liverpool está jugando mejor que el United y está siendo superior al United. Hace tiempo que no había un equipo superior al United en Old Trafford. Minuto 40 de la primera parte, a 5 del final de este primer tiempo. Sigue el empate a 0 en Old Trafford entre Manchester United y Liverpool. El clásico de la liga inglesa. Giggs. Redknapp que va a recuperar ese balón. Se pierde por la línea de fondo. Ha indicado el juez de línea saque de puerta. Y ahí el gesto contrariado de Ryan Giggs. Y el que está fenomenal es John Barnes. John Barnes, del que hace un año mucha gente comentaba que estaba casi acabado. Y del que mucha gente no confiábamos. Y yo me incluyo en que este hombre iba a estar al nivel que está hoy. Ha adelgazado mucho y bueno, es una de las estrellas de la liga inglesa. Lo que ha conseguido Roy Evans es hacer una mezcla perfecta de juventud y veteranía, sí, que puede dar resultado. Va a despejar James. Kanchelskis con el McManaman. Y el Kanchelskis pasado para May. Inch, Sharp, Bruce. Llega Irving, metió la mano y Ian Rush. No lo ha visto Kelvin Morton. Se le metió el puño para llevarse la pelota a Rush. Sharp, retrasado para Bruce. Irving con Giggs. Despeja Scales. Otra vez Sharp, Irving hacia Giggs. Juega el balón Ryan Giggs. Despeja el grado, que el rechace para In. A la izquierda de la portería de David James. Siempre que hay un rechace, siempre aparece Pauling. Parece que tiene imán Paulins. Además es un excelente lanzador desde lejos con la derecha. Está ahí siempre para recoger ese tipo de balones. ¿Cuántos goles ha hecho así? Muchos. El Liverpool está consiguiendo que entre muy poquito en juego Mark Hughes. Cantona tampoco está haciendo un gran partido porque no puede, no recibe mucho balón. Y es que el Liverpool está mejorando mucho. Braddock. Bob Jones. Largo Jones. Está Pallister. Irving, retrasado de nuevo a la posición de Gary Pallister. Este con Steve Bruce. Sad para Bruce. Adelantado Bruce a la posición de Mark Hughes. Kanchelski. Cantona.
Lío de Cantona, ha tocado Dennis Irving. Scales que toca en corto para David James. Juega James a la posición de Fowler, controla bien el balón Fowler. Tiene el apoyo en corto de Ian Rush, que retrasa la posición de Jamie Dengnap. Este juega con Jan Molby. Molby hacia John Banks. Fowler. Bola ahora de Robin Fowler. Recupera Pallister, que le entrega la pelota a Dengnap. Dengnap y McManaman. McManaman con Banks. Banks y Bjørnevi. Bjørnevi, el balón al punto de penalti. Despeja Gary Pallister. El balón era para Eric Cantona, pero ha indicado Kelvin Morton que hubo falta. Es falta de Mark Hughes, que se está desesperando porque casi ni ha tocado el balón. Ahí está Hughes. Va a jugar ya Neil Radok. Va hacia la posición de John Banks. Banks hacia la frontal, posición de Roy Fowler. McManaman con el May. McManaman y Dengnap. Dengnap y Molby. Banks despeja Bruce. Bjørnevi. Banks en el pico del área. John Banks se va buscando la línea de fondo. Está ante el Kanchelski. Banks y Bjørnevi. El córner que tuvo que ceder Steve Bruce. Se pega la pelota a la zurda John Banks. Tiene un recorte mortal. Ahí está de nuevo la acción repetida. El córner que ha tenido que ceder ese hombre, Steve Bruce. Se lanza ya el córner. Banks Radok. Ha quedado ese balón para el remate de John Scales. Acabó atrapando Peter Schmeichel, aunque me daba la impresión de que la pelota había salido. Jugó con rapidez hacia André Kanchelskis. Con él está Rob Jones. Le va a quitar la pelota a Rob Jones. Jones juega retrasado a la posición de David James después de otra buena oportunidad para el Liverpool. Se va a cumplir en este instante el minuto 45. No ha habido prácticamente parones, o sea que supongo que Kelvin Morton no va a añadir mucho tiempo. Cantona. Cortó Molby, Rush. Fowler, Molby, Banks. John Banks en la parte izquierda ha jugado con Sticking de Bjørnevi. Bjørnevi, McManaman. Se va de Steve Bruce. Sigue McManaman, le agarra Bruce. Sigue McManaman, le agarraba Bruce. Cartulina amarilla para Steve Bruce. Y es que McManaman está haciendo también un auténtico partidazo. Muy pegadito ahí a la izquierda, desbordando y con mucha velocidad. La falta es un semicórner a la derecha de la portería de Schmeichel. Puede ser la última oportunidad de esta primera parte. Ha despejado Pauline. Y Kelvin Morton, que señala inmediatamente el final del primer tiempo. Un partidazo, Julio. Un auténtico partidazo. Liverpool sorprendiendo a todos, haciendo un gran partido. El United, bueno, se está viendo desbordado en ocasiones. Está buscando más la contra a través de Kanchelskis. Y el partido es de un ritmo enorme, muy bien jugado, de un altísimo nivel futbolístico. Y ya les prometíamos espectáculo y lo estamos viendo. Y con dos protagonistas, quizás sobre los demás, Schmeichel y James, que son los que obligan a este 0-0 con el que nos vamos al descanso. Hacemos una pausa, por cierto, durante el descanso recuperamos de nuestro último día después la sección Sabemos de Fútbol. La pregunta de esta semana era, ¿qué es triangular? No se lo pierdan, es en un instante. Después volvemos con el segundo tiempo de este Manchester United 0, Liverpool 0. Se colocan en su banquillo. Y Robbie Fowler, preparados para jugar desde el centro, lo han hecho en este instante. Comenzó la segunda parte en el estadio de Old Trafford entre Manchester United y Liverpool 0-0. Recuerden el marcador. Y los dos equipos que van a buscar, como lo han hecho durante toda la primera parte, el gol que les pueda conceder la victoria. No hemos apreciado cambios en ninguno de los dos equipos. Se tiene esa pelota, a punto ha estado de llegar Ryan Giggs. Se anticipó David James. Un balón larguísimo que había enviado Peter Schmeichel. Juega ya Radok. Vio largo de Radok hacia la carrera de Fowler. La ventaja es para Steve Bruce. La cesión de Bruce para Schmeichel. Ha despejado Peter Schmeichel. Ha recuperado Molby. McManaman. Cantona. May. Con Pauline.
balón largo de Ings, que atrapa sin problemas David James. Va a ser clave cómo plantea la segunda parte el Liverpool. Supongo que va a ir arriba buscando la victoria, como ha hecho en el primer tiempo. En ese caso se arriesgarán los contragolpes, pero todos disfrutaremos mucho más. Robbie Fowler, que llega a ese balón, se va a cruzar Bruce. Saque de esquina para el Liverpool. Corner que se lanzará a la derecha de la portería, defendida por Peter Schmeichel. Se incorporará al remate Neil Ruddock, también John Scales. Se lanza ya el córner, balón al punto de penalti. Ha tenido que despejar Gary Pallister. Tocó Jan Molby. Vance despeja Ings. Rechazo para el propio Vance. Pudo controlar con la mano, no lo indica así el señor Morton. Regnab, retrasado. El balón de Bjørnevi. Anuló la jugada Kelvin Morton. Sticking en Bjørnevi. Fue el hombre que llegó para recuperar ese balón. Había fuera de juego después de Robbie Fowler. No hemos tenido la ocasión de ver todavía la rapidez de Robbie Fowler, pero seguro que en la segunda parte alguna ocasión va a tener clara. Va a jugar ya Schmeichel. Envío largo de Peter Schmeichel. Saltó Scales. Le ha indicado falta a Mark Hughes, el colegiado. Está desesperándose Hughes. Pallister retrasa hasta la posición de Schmeichel. El danés juega de nuevo con Gary Pallister. Pallister, que envía en la parte izquierda a la posición de Dennis Irwin. Irwin en corto con Cantona, no se han entendido ahí Cantona y Giggs. Corta John Barnes, a la derecha Fowler, a la izquierda Ruas, hacia Fowler va el balón. El recorte de Robbie Fowler, juega con Ian Ruas, le deja la pelota a John Barnes. Controló Barnes, para McManaman, dentro del área McManaman. Retrasa para Bjørnevi, cuelga el balón Bjørnevi. Está tendido sobre el terreno de juego John Barnes. Le va a pegar Bjørnevi al larguero. Ese balón de Jamie Redknapp se fue al larguero de la portería de Peter Schmeichel. Se echa las manos a la cabeza Jamie Redknapp. De derechazo ha sacado el joven Jamie Redknapp, otro de la cantera de Liverpool. Parecía que estaba en el suelo John Barnes. Qué pelotazo de Redknapp al larguero de la portería de Schmeichel. Está teniendo mucha suerte el United, porque el Liverpool creo que merece ganar. Por cierto, Redknapp el pasado sábado jugaron West Ham y Liverpool, y jugó contra el equipo que dirige su padre, el técnico del Liverpool, Harry, del West Ham, Harry Redknapp, es el padre de este chico. Siguen llegando más goles en el resto de la jornada. Empata el Queen's Park Rangers en Goodison Park ante el Everton. Marcado Les Ferdinand. Y aquí en Old Trafford siguen llegando las oportunidades, pero se resiste el gol. 4:30 de la segunda parte. Manchester United 0, Liverpool 0. Ha saltado ahí Giggs, recupera Rob Jones. Se tapó Mark Hughes, saque de banda para el United. Irving con Pollins. Giggs, que juega la posición de Ryan Giggs, y este con Cantona. Ings, Pallister, Bruce. Guío de Steve Bruce a la posición de Pollins. Largo Ings. Ventaja para John Scales, que juega ya con Neil Ruddock. Ruddock para Bjørnevi. Scales. Cantona, se puede llevar el francés ese balón. Ahí está Eric Cantona. Busca la llegada de Hughes, despeja Ruddock. No ha tenido ni un solo error. Vale. Está haciendo un gran partido. Bruce. Sharp y Pollins. Envío de Ings a la posición de Dennis Irwin. Irwin con Pollins.
Juega ahí en centro del área. Hughes para Cantona. David James. Había creo incluso señalado fuera de juego el señor Morton. Pero ha vuelto a demostrar el United que en cualquier momento, a pesar de que no esté dominando, es capaz de hacer un gol. El partido ha cambiado un poquito. Liverpool sigue igual, pero el United se va a echar un poquito más arriba. Con lo cual creo que los contragolpes van a ser menos del United, pero más el peligro todavía. Barnes, con Molby. A punto de recuperar Kanchevski, se ha cortado con la mano Bjørneby. Jugó con rapidez el United, la ventaja es para Radok. Se retrasa hasta la posición de David James. Ha tenido que jugar James con McManaman. Molby. Adelantado Molby para Redknapp. Redknapp y McManaman. Ante el David May. Sigue McManaman, va a buscar la línea de fondo. Se quiere marchar de May, deja retrasado para Barnes. Barnes con Bjørneby, el centro de Bjørneby en el primer palo. Despejó Bruce. Rechace para el propio Bjørneby. John Barnes. Con McManaman. El centro de McManaman, segundo palo, despeja Dennis Irving. Busca el balón y en Rush. Lo va a despejar Ryan Giggs. Llega Molby. La pelota es para McManaman, le ha señalado falta el señor Morton a Paul Ings sobre Jan Molby. Enfrentamiento ahora entre Ings y Barnes. Y buena oportunidad ahora para el conjunto de Roy Evans. Esa es la falta de Paul Ings sobre John Barnes. Le puede pegar Barnes, le puede pegar Redknapp. Estaba Bjørneby también ahí. Incluso Molby. Es Jamie Redknapp. Le pega Redknapp alto. Por encima de la portería de Schmeichel. El lanzamiento de Jamie Redknapp. Ese internacional inglés sub-21 Jamie Redknapp. También un gran futuro por delante. Los aplausos de ánimo ahora de los aficionados del United. Schmeichel. Ahí ha saltado Rob Jones, Rush, Jones, hacia Fowler, salta Steve Bruce, Dennis Irving, cede a Peter Schmeichel, despejó Schmeichel, recupera Molby, juega con Rush, de nuevo Jan Molby, le puede quitar la pelota Hughes que llegaba desde atrás y le ha hecho falta, John Barnes, y con la ventaja ahí viene el señor Morton, Redknapp. Sigue Mark Hughes. Fowler, Redknapp. El balón de Robbie Fowler para Steve McManaman. McManaman en Fowler. No puede rematar Fowler. Despejó Paulins. Rush, Giggs. Ahora va a lanzarla contra el Manchester United. Es terrorífica la carrera de Ryan Giggs. La mide con Rob Jones. Ha llegado para taparle Rob Jones. Agarrón mutuo de la camiseta. Indica falta Kevin Moulton. De Rob Jones sobre Ryan Giggs. Ha sido falta, claro, el agarrado, pero hemos visto la velocidad de Rob Jones. Que yo creo que es el mejor lateral derecho que hay en Inglaterra ahora. Ha visto además la tarjeta amarilla, Rob Jones. Uno de esos fichajes del Liverpool que demuestran el organigrama técnico para seguir a equipos inferiores. Llegó del Crewe Alexandra, equipo de cuarta división, y a los 6 meses era internacional ya. Quejado ahí Molby, pero pudo jugar con John Barnes. Buen balón adelantado de Barnes para Robbie Fowler. Le puede pegar Fowler. Es Schmeichel que rechaza. Y Pallister que va a despejar finalmente el balón. Buena oportunidad para Robbie Fowler. De nuevo bien Peter Schmeichel. La primera vez que ha podido disparar con la pierna izquierda, su mejor pierna. Ahí va a recuperar el balón el Manchester United. Pudo controlar bien esa pelota Steve McManaman. Y ahí está la repetición del disparo de Fowler que despejó Peter Schmeichel. Llegaba Rush, pero llegó antes que él Gary Pallister. Es curioso porque los dos equipos son excelentes contragolpeadores, los dos, pero está contragolpeando más el United que el Liverpool. Cumplido ya el minuto 10 de la segunda parte. Sigue el 0-0 en el marcador de Old Trafford. Saltó John Scales, recupera Paul Ince, mete la pierna John Barnes.
cabeza de Isarp, el rechace es para Dennis Irving. Le tapaba Ian Rush, tiene que retrasar para Pallister. Presionado por Fowler, Pallister juega con su guardameta, Peter Schmeichel. Donde Schmeichel para David Ney. Bruce. Vío largo. Ventaja para Rob Jones, que de cabeza cede a David James. Prisa tampoco ahora David James. Juega desde fuera del área. Balón largo que va a despejar Pallister. Irving. Giggs tocó Rush. Saque de banda para el Manchester United. Luego juega Dennis Irving. Lo ha hecho con Mark Hughes. No le sale nada a Hughes hoy. Ha caído Fowler ante Ings. Falta de Pollins. No me extrañaría que sacara a McLaren o incluso al joven Nicky Butt para colocar en el centro del campo por Mark Hughes. Balón de Bjørneby para John Barnes. Demasiado largo, despeja David May. Ings le quita el balón Rush. Regnap retrasó la posición de John Scales y este envió a la de Robbie Fowler. Tiene que despejar ahora Dennis Irving. Saque de banda para el Liverpool. Jamie Redknapp desde la línea lateral. Rob Jones con John Barnes. Barnes para Molby. Molby, Rob Jones. Redknapp, Jones. Presiona Sark. Sigue Rob Jones. Juega con Steve McManaman. McManaman envía la posición de Bjørneby. Pudo cortar ahí con la mano Kanchelskis, pero no lo entendió así Kelvin Morton. Vuelve a jugar el United. Lo ha hecho Hughes a la posición de Kanchelskis. El envío adelantado de Sharp. Cantona para Hughes. Hughes adelantado. Va a cortar Scales. No es la tarde de Mark Hughes. Rob Jones. No lo han dejado jugar a Mark Hughes en ningún momento en Liverpool. Lo único que puede pasar es que incluso le expulsen. Fowler. Barnes. Redknapp. Molby. Rob Jones. John Barnes con McManaman. Pero ahora de McManaman en el pase a Molby. Lo cortó Ryan Giggs. Juega Cantona. Corre Giggs hacia él a la pelota. También está en el centro ya Mark Hughes. Giggs ante el Scales. El centro de Ryan Giggs. Despejado Scales, recupera McManaman, le deja la pelota a Molby. Molby, McManaman. Tiene ya el apoyo en la parte izquierda de Bjørneby, acelva el balón. Ahí está Bjørneby, su centro. Llega Ian Rush, el balón retrasado, le ha pegado mal McManaman. Le pegó mal McManaman a esa pelota, no se la esperaba. Y el balón acabó muy desviado a la izquierda de la portería de Peter Schmeichel. Se va Mark Hughes. Sale McLaren, es un cambio lógico, ya lo veníamos comentando. Desde el primer tiempo estaba muy mal Mark Hughes. Bueno, McLaren va a reforzar el centro del campo y seguramente jugará un poquito más adelantado Lee Sharp. Ahí está el remate anterior de McManaman. Pegó mal al balón y tampoco pudo llegar Roddy Fowler ahí a conectar con la pelota. 15 minutos de la segunda parte, 0-0 en el marcador de Old Trafford. Juega Steve McManaman. El autopase de McManaman, demasiado largo, se cruzó Steve Bruce y despejó la pelota fuera de los límites del terreno de juego. Saque de banda para el Liverpool. Bjørneby juega la posición de John Barnes. Ha retrasado para Scales. Scales con Rob Jones. Redknapp. Topalister toca Sar para Giggs. Giggs. O con Pollins.
Irving. Sharp, Giggs. Giggs para McClair, Cantona, le quiere quitar el balón John Barnes, Cantona y Ryan Giggs. Taconazo de Giggs. Ha despejado Scales. Ha llegado David May para entregarle esa pelota ahora a André Kanchelskis. El centro de Kanchelskis será córner. Despejó Bjorn vía saque de esquina. Se dejó la pelota atrás Ryan Giggs y ya quiso rectificar con un taconazo muy difícil. Y Kanchelskis se está entrando menos en juego en la segunda parte. La verdad es que Bjørnevi poco a poco se está imponiendo ahí en esa banda. El córner se va a lanzar a la izquierda de la portería de David James. Se ha lanzado ya el córner, atrapó James, entraba May al remate. Jugado rápidamente James. Fowler. Se ha deshecho muy bien de André Kanchelskis. Y el balón a ras. Este McManaman. McManaman y Fowler. McManaman dentro del área, demasiado largo para Jamie Degnap. Atrapa sin problemas Peter Schmeichel. Fuera Cantona para el United. Pasó bien la pelota Cantona. McClair en la frontal. McClair, el balón puede ser para Giggs, ha despejado Radok. Collins a la derecha de la portería de James. Otra vez Collins en el rechace en la frontal. Claro, juega en el centro, juega muy atrás, pero sabe muy bien incorporarse arriba cuando ataca el equipo. Y le caen prácticamente todas. Ese tipo de balones, aunque haya que empujar al árbitro, le caen como llovidos a Collins. Que por cierto estuvo a punto de ir al Liverpool antes de ir al Manchester United, presente del West Ham. Vuelve a jugar el conjunto de Roy Evans. Lo hace por medio de Steve McManaman. David May cortó y retrasó la posición de Bruce Kanchelskis. Toca Bjørnevi. Saque de banda para el Manchester United. May. Espera Bjørnevi. Collins. Kanchelskis. May. Qué bueno el pase ahora de David May. Será saque de banda para el conjunto de Anfield. El Liverpool ha bajado el ritmo y el partido entra en una fase en la que lo más normal es que incluso lo gane el United. Arriba tiene mejores jugadores todavía. Scales con Molby. Con esa pelota de Dennis Irving. Para Giggs. Para Clare. Adelantado, acortado Rob Jones. Molby, Jones. John Barnes. Barnes y McManaman, el autopase de McManaman. Era Bruce para cortar. Pallister para cortar, juega con Bruce. Cantona. Cantona y Collins. May. Kanchelskis. De Kanchelskis con Eric Cantona. Cantona hacia Giggs, el remate de Giggs alto. El remate de cabeza de Ryan Giggs por encima de la portería de David James. Otro balón perfecto y precioso de Cantona. Uno de los mejores jugadores que han llegado en muchos años al fútbol inglés. Esa tiene que ser la pareja del United esta tarde, ¿no? Cantona y Giggs están siendo muy buenos los dos hoy. Schmeichel también está haciendo un gran partido. Y Collins. Y por el Liverpool, John Barnes, el mejor, junto con Rado. Juega Brian McClair. Balón largo de McClair, corre Andrei Kanchelskis. También Bjørnevi, a punto de llegar Kanchelskis. Eso que la ventaja de Bjørnevi era importante. Fue el defensa del Liverpool, el saque de banda que juega el propio Kanchelskis a la posición de Collins. En la frontal Ince le quiso dejar la pelota dentro del área a Cantona. Ha despejado Bjørnevi. Otra vez juega el United. Bruce Ince. Cantona. Le va a pegar Cantona a James. Con seguridad atrapó David James. La forma que tiene de parar la pelota es espectacular. Es un jugador exquisito Cantona. Ahí está la repetición del disparo de Eric Cantona.
En el resto de partidos ha empatado el Southampton en The Dell contra el Nottingham Forest, empate a 1, y Coventry gana 1-0 al Leeds United. Se puede considerar una sorpresa porque el Leeds viene de ganarle nada menos que al Manchester United. May ha jugado ese balón para el Manchester United. Ahora la posición de Brian McClure. McClure se deshace de Jan Molby. El centro de McClure, balón al segundo palo y el remate lo atrapa James. El remate de Eric Cantona lo atrapó David James. Ahora las oportunidades son más claras para el Manchester United. Y está llegando mucho, con bastante facilidad. Llevamos 5 minutos de llegadas claras y si no cambia mucho, creo que el partido al final lo va a acabar ganando el United. Venga. Venga, retrasó a la posición de Bjørneby. Este juega de nuevo con Neil Radok. Largo Radok buscando la carrera de Ian Rush. Chate para Jamie Redknapp, aunque llegó Ryan Giggs. McClure. Irving largo. A tocar de cabeza y Giggs. La ventaja es para Bjørneby, presionado por Collins. También por Ryan McClure. Y acabó forzando el corner Collins. Estaba explicando Vance lo que hay que hacer con este tipo de balones, llevarlos lo más lejos posible. Lanza ya el córner, balón cerrado al segundo palo, atrapa James, entraba una vez más May. Juega Jamie Redknapp para el Liverpool. Fowler retrasado para Scales. Rob Jones. Redknapp con Molby. Molby, Vance. Redknapp. Y ahí la cabeza Pallister. Se hace para Kanchelski, juega con Cantona. Cantona y May. Y Rob Jones, que no pudo despejar. Sí, llegó desde atrás Lee Sharp para llevarse ese balón. El centro de Sharp envía el segundo palo. Ha despejado Bjørneby, el rechace para Kanchelski. Despeja Radok, otra vez Kanchelski. Balón atrás, disparo de Irving, lo ha vuelto a sacar Radok. Llegaba Fowler, no pudo tocar esa pelota Fowler. Si lo dice Pollins. Bruce, otra vez va a despejar Radok. John Vance, tiene a la izquierda McManaman, juega adelantado a la posición de Roy Fowler. May, que retrasa para Peter Schmeichel. Se impone el United, ha sido bajar un poquito el ritmo e imponerse lógicamente al United. Ahora el que puede contragolpear es el Liverpool. Irving largo para Ryan Giggs. Scales al cruce. Saque de banda para el Manchester United. Está jugando mucho más cerca ya del área el United, y en cualquier momento tiene que llegar el gol. Puede llegar también la velocidad en la contra de Robbie Fowler para el Liverpool. El partido se está complicando mucho. Minuto decía 24 de la segunda parte. 0-0 en el marcador de Old Trafford entre Manchester United y Liverpool. Balón para Paul Ince. Ince dentro del área. Ha tocado Brian McClure para que despejara Scales. No puede llegar Ras ahora, el balón que despejaba May. Irving para Giggs. Error en el pase de Giggs. Se anticipa Radok, toca John Vance para Radok. Y adelantado de Radok en la parte derecha a la posición de Roy Fowler. Le va a quitar la pelota Pollins. Recupera de nuevo John Vance. Redknapp y Molby. A la Bjørneby de nuevo con John Vance. Fowler y Redknapp, que no pueden llevarse ese balón, que vuelve a recuperar el United. Largo Giggs para Cantona, la ventaja es para Radok. Radok envió a la posición de McManaman. Se retrasa la de Bjørneby. Otra vez sticking en Bjørneby. Molby. Largo Molby. La ventaja va a ser para Schmeichel, aunque intentaba llegar Robbie Fowler. Todavía fuera de juego de Eric Cantona. Va a haber cambio en el Liverpool. Se va a ir Jan Molby del terreno de juego. Entra Phil Babb. Sí, debuta Phil Babb. Ha costado más de 3 millones de libras. Llega procedente del Coventry. Y Phil Babb
en su ex equipo el Coventry, jugaba como centrocampista hasta que se marchó Andy Pearce al central al Sheffield Wednesday, y entonces pasó a jugar como central en el Coventry, con lo cual no me extrañaría que jugara en el centro del campo hoy. Es internacional por Irlanda, titular indiscutible de Irlanda en el Mundial de Estados Unidos. Ha jugado ya Radok. Adelantada la posición de Fowler, que despeja Bruce. Saque de banda para el Liverpool. Va a jugar desde la línea lateral Bjørneby. Lo hizo la posición de Babb. No puede llevarse esa pelota Babb. El rechazo en cualquier caso es para Bjørneby. Juega con John Barnes. Ross intentó parar la pelota. Babb. Phil Babb. Indica nada Morton. Regna, retrasado para Scales. Scales hacia Rob Jones. Se le escapó el balón a Jones. Saque de banda para el Manchester United. Es curioso, Babb está jugando en el centro del campo. El Liverpool ha fichado a un central por 3.600.000 libras y le ha puesto a jugar de centrocampista. Para empezar, no está nada mal. Atención a ese error, Kanchelskis. ¿Puede salvar Radok? No, gol del Manchester United. Andrei Kanchelskis aprovechó el único fallo del partido de la defensa del Liverpool para adelantarse en el marcador. Andrei Kanchelskis ha estado más listo que la defensa del Liverpool. Pone el 1-0 en el marcador de Old Trafford. Pelotazo largo de Pollins, casi sin opción. Creo que ha sido John Scales que intenta ceder. Calcula mal la cesión y se aprovecha Kanchelskis. Decíamos que el partido se estaba complicando al Liverpool, que estaba bajando el ritmo del partido y eso beneficiaba al United, pero el gol es una jugada absolutamente circunstancial. Pues se adelantó en el marcador el Manchester United con este gol de Andrei Kanchelskis en el minuto 27. Phil Babb intentaba marcharse ahora de Steve Bruce. Vamos a ver cómo reacciona el Liverpool, que desde luego ha tenido muchos mejores momentos en el partido. Sí, el Liverpool ha jugado un buen partido hasta ahora. Había bajado un poquito, pero creo que tiene equipo para lanzarse al ataque y buscar el empate. Ahí estaba el marcador, 1-0 para el United. Radok recupera Pollins. McLaren y Kanchelskis, el autor del tanto. Kanchelskis para McLaren. Cantona para McLaren. 2-0. Brian McLaren, minuto 28 y medio, hace el 2-0 para el Manchester United. Es tremendo cuando este equipo empieza a jugar un poquito al fútbol como ha empezado a jugar después del tanto, y el 2-0 rápido. Es que es una máquina el Manchester United, porque en cuanto se le ha dado un poquito de opción. Mira, vaya pared que devuelve Cantona. Qué gran jugador es Eric Cantona. Vaya pared que devuelve. Bueno, Brian McLaren, que sigue sin ser titular, a pesar de que no está Roy King, que sigue lesionado, pero cada vez que sale está rindiendo. 2-0 para el Manchester United, 29 minutos y medio de la segunda parte. En un minuto ha dejado casi sentenciado el partido el equipo de Old Trafford. Y este gol sí responde a lo que yo comentaba, ha bajado el ritmo, con lo cual el United juega más cerca del área, tiene más tiempo para pensar, y eso es mortal para el rival siempre. Quiso meter ese balón McManaman para Fowler, ha recuperado Pollins. Ings para McLaren, llega desde atrás Radok, está en todas las partes de Neil Radok. Aunque vuelve a recuperar Pollins, que le da el balón a Andrei Kanchelskis. Kanchelskis y McLaren. Kanchelskis retrasa para Ings. Ings y Bruce, otra vez Pollins, retrasado a la posición de Peter Schmeichel. Ese es Phil Babb. No ha sido bueno, no recordará muy bien su debut. No porque él haya tenido que ver en ninguno de los dos goles que ha encajado su equipo, sino por... bueno, pues que le pueden decir que es un pelín gafe, ¿no? Y entrar y encajar los dos goles. Vamos a ver de qué es capaz el Liverpool. Vamos a ver si el conjunto de Roy Evans es capaz de darle la vuelta al marcador, o si por el contrario el United es capaz de ampliar su ventaja. Ha llegado Regna para llevarse esa pelota. Babb, Regna, Fowler. Le va a quitar el balón Lisard. Saab juega con Eric Cantona. Cantona largo
a buscar la carrera de Ryan Giggs. Ha tocado Radok James. Atrapó David James. Metió la pierna Neil Radok, lo justo para evitar que llegara Ryan Giggs. Y otro gran pase metía Cantona. Me recuerda en ocasiones en pases largos a Matthew Letizier, el sensacional centrocampista del Southampton. Con Scales, lo hace con John Barnes. De nuevo con John Scales. Rob Jones. De nuevo para Scales. Degnav. Bab. Bab se va de Ince. Pero llega Blue Pallister para llevarse ese balón que juega con Brian McClair. Se la está pidiendo adelantada Cantona. Se va a cruzar Radok. El francés quiere recuperar todavía el balón. Lo consigue. Despeja Neil Radok. Saque de banda para el United. Kanchelskis. Pasado para David May. May con Steve Bruce. Pallister. Pallister y Dennis Irving. Irving. Giggs. Se retrasó para Pallister. Otra vez Giggs. Y otra vez Gary Pallister. Todavía retrasó más hasta la posición de Peter Schmeichel. 32 minutos y medio del segundo tiempo. Gana el Manchester United 2-0 al Liverpool. Radok, Barnes, McManaman. McManaman hacia Rush. Ha tocado Bruce con la mano, dice Morton, que siga el juego. John Barnes. Barnes adelantado. Amagó con entrar Robbie Fowler. Y consiguió engañar Fowler a su compañero. Que le metió el pase. Sigue perdiendo el Tottenham frente al ascendido Leicester City. Lo que es una monumental sorpresa. Controla Bruce. Retrasa la posición de Schmeichel. Jugado largo Peter Schmeichel. El toca Cantona, no se puede llevar la pelota. El error ahora de Neil Radok. Giggs para Cantona. Tiene a McClair. Ahí está Cantona, también a Lizard. Le quedó atrás el balón a Cantona. Se ha llevado la pelota John Scales. Fowler, Degnav. Jamie Degnav. Con McManaman. McManaman, que no puede controlar o guardar la pelota ante la entrada de Lizard. Se van a enfadar ahora Collins y Steve McManaman. Pone paz y en Rush. Ha dejado el pie de una forma bastante fea ahí Steve McManaman. Creo que el partido está cerrado, muy difícil ya que Liverpool pueda darle la vuelta a esto. Ahí deja el pie, no lo vamos a ver, pero ahí dejaba la plantilla luego McManaman. Sí, entonces después de hacer una primera falta también bastante fea. Juega ya Peter Schmeichel. Ha despejado Scales, toca de cabeza Lizard. Ha recuperado Rob Jones. A punto de perder ahora John Scales ante Ryan Giggs. Envío largo que va a cortar Steve Bruce. Bruce retrasado para Schmeichel. Despeja Schmeichel. Lo hizo ante Robbie Fowler. Radok. Para John Barnes. Barnes a la posición de Ian Rush. No pudo controlar Rush. Sí lo hace Dennis Irving. Irving y Cantona. Se retrasa para Pallister. Giggs. Giggs y Sharp. Otra vez Giggs. Con Cantona. McClair ante el field back. Juega con Ryan Giggs. Se va Giggs, se marchó de Regnab, se quiere ir también de Rob Jones. Vaya lo que ha hecho Giggs, atrapa James. Eso es muy de Ryan Giggs, entrar ahí con velocidad por la banda izquierda, utilizando bien su mágica zurda. Lo intenta muy habitualmente. Fowler, retrasó para Philbab, ha recuperado Pollins. Muy
la entrada también de Robbie Fowler sobre Pollins. No me extrañaría nada que después amonestara Kelvin Morton a Robbie Fowler, porque la entrada ha sido feísima sobre Pollins. Ha empatado el Sheffield Wednesday frente al Manchester City, ha marcado Gordon Watson. Alex Ferguson, su equipo gana 2-0 al Liverpool. David May. Bap, que no ha podido llegar. Cantona. Maravilloso, Eric Cantona, jugando con Pollins. Inci Kanchelskis. Cantona. Envío de Cantona en la parte izquierda del terreno para un deslumbrado Denis Irving, concentrado por el sol. Ballister con McClure. David May. Pollins. Ince de nuevo con David May. Y este que juega la posición de McClure. Otra vez May. Kanchelskis. Ince. Ince con Andrei Kanchelskis. Sigue el ucraniano. Le persigue ahora Robbie Fowler. Y se la pared con Brian McClure. El rechace para Lee Sharp. Sharp que juega con Denis Irving. Irving con Lee Sharp. Otra vez Irving. Dentro del área despejado John Scales. Salto Rush. Y se llevó la pelota Pallister. El rechace para Robbie Fowler. Balón adelantado de Fowler. Se va a cruzar Pallister. Se lleva la pelota en cualquier caso Steve McManaman. McManaman. Se quiere ir de Pallister y de Denis Irving. Se despejó con el talón. Jones con Regnar. Fowler. Despejado Ince. Se enfada John Barnes. El envío para la carrera de Ryan Giggs. Se lleva la pelota Giggs. En el centro está Cantona. Con él está Rob Jones. Ahí está Ryan Giggs. Se va a ir de Rob Jones. Pero se va a cruzar John Scales. 38 minutos, 7 para el final. Manchester United 2, Liverpool 0. No ha hecho un mal partido John Scales, ha tenido mala suerte en la jugada del primer gol, pero ha fichado un buen central en Liverpool, que seguramente jugará junto a Phil Babb. McManaman. Falta de David May sobre Steve McManaman. Aunque Radok también tendrá muchas oportunidades, porque ha hecho un gran partido hoy. El que se queda fuera del equipo es Nicol, seguro. No me extrañaría que se fuera a algún otro equipo. Creo que está llamando a Robbie Fowler, ¿eh? Bueno, parecía que se llevaba la mano al bolsillo de las tarjetas. Ha acabado despejando ese balón Steve Bruce ante Neil Radok. Saque de banda para el Manchester United. David May, que juega retrasado para Steve Bruce. Y David May más atrás todavía para Schmeichel. Va a ser la primera derrota del Liverpool. De este Liverpool que, a pesar de perder hoy, ha marcado el segundo gol Paul Cook para el Coventry contra el Leeds. Decía que a pesar de perder ha dado una gran impresión. Ha plantado cara al campeón, al Manchester United, al mejor equipo de Inglaterra. Y bueno, si no llega ese fallo de John Scales, el partido estaba para el empate. Y desde luego lo hubiera merecido el Liverpool. Poco más de 5 minutos para llegar al final del partido. Va a controlar el United, va a intentar quemar los últimos cartuchos en Liverpool. Giggs. El brazo de Giggs lo atrapa David James. A controlar y, si puede, aumentar su ventaja. Juega Phil Babb con John Barnes. Ahí está, 85 minutos se cumplen en este instante. 2-0 en el marcador de Old Trafford. Barnes para Babb. Y a la posición de Bjørneby, este con John Barnes. Barnes para Fowler, ha caído Fowler. No indica nada el señor Morton. Giggs, Pollins. Presionado por John Barnes. Consiguió jugar Pollins de nuevo con Ryan Giggs. Envío largo de Giggs hacia la carrera de Cantona. Radok
que se iba a cruzar. Cantona. Cantona se quiere ir de Radok, no lo va a conseguir, se ha llevado un codazo. Lo menos que le podía pasar hoy a Cantona teniendo enfrente a mi Radok, ¿eh? Bilba. Ha llegado Kanchelskis, pero la pelota se la va a llevar McManaman. Tocó David May, será córner. Saque de esquina para el Liverpool. A la derecha de la portería defendida por Peter Schmeichel. McManaman. Ha estado bien ahí ahora Steve McManaman. Acaba controlando Peter Schmeichel. Marcado el segundo gol en Leicester City ante el Tottenham de Dumitrescu y de Klinsmann, 2-0, gol de David Lowe. Y creo que ha marcado su primer gol en la Premier League Daniel Amokachi para el Everton. El partido sigue empate a 2 entre el Everton y el Queen's Park Rangers. La acción ahora entre Cantona y Radok. Atención a lo que pueda decidir el señor Morton, porque ha sido muy fea la acción de Cantona. Ha sido muy fea, durísima y además sin sentido, porque el partido está acabado. Vamos a ver el color de la amarilla. Se ha tomado la justicia por su mano. Cantona acababa de recibir un codazo de Radok. Ya, pero es un jugador tan feísimo. Ya, por detrás. La entrada es de tarjeta roja, sin duda, ¿eh? Ve callado Old Trafford, a corta distancia Klinsmann, que se pone máximo goleador de la liga inglesa con ese tanto. Decía que se ha arriesgado a una nueva sanción con esta entrada Cantona. Indica el señor Morton que el balón es para el Liverpool. Juega Phil Babb. Babb con John Barnes. Recorte de Barnes. Apoyó en Rush. Balón adelantado para Fowler en la frontal. Ha despejado bien David May. Intenta recuperar el propio John Barnes. Le quitó la pelota a Ings. Va a salir a la contra ahora el Manchester United con Brian McClair. Le ha dado tiempo ya a organizarse a la defensa del Liverpool. David May. Hay muchísima tensión. Aunque nos acercamos al minuto 90, todavía en el partido. El balón puede ser bueno para Cantona. Se llevó la pelota Neil Radok. Irving. Con Sharp. Marcado Sharp a la posición de Giggs. Llegaba Sharp. Scales. John Barnes. Último minuto del partido. Tiene prácticamente imposible ya el Liverpool. McClair. Fuera de juego de Cantona. Radok. Con Jamie Redknapp. De Redknapp para McManaman. McManaman hacia Phil Babb. Se ha cruzado David May, que ha mejorado mucho en los últimos minutos del partido. Lo ha pasado muy mal contra Steve McManaman en la primera parte, pero en el segundo tiempo la verdad es que el Liverpool ha estado algo más flojo. Se cumple en este instante el minuto 45 del segundo tiempo. Manchester United 2, Liverpool 0. El United que se va a hacer con este derbi, con este clásico de la liga inglesa. Le ha quitado ahora Ings el balón a Barnes. Cantona. Cantona. Buscó la llegada de Giggs. Finalmente Rob Jones, que cede de cabeza a David James. Tercer gol del Leicester City contra el Tottenham. Julian Joachim. Tiempo de descuento, con lo cual el Tottenham ya el partido lo tiene perdido. Ha retrasado Kanchelskis el balón a Peter Schmeichel. Estamos viviendo ya el tiempo extra de este partido. Se
fue excelente en el juego en la primera parte. En la segunda llegaron los goles, los dos del Manchester United. Robbie Fowler. Barnes. Envía la posición de Bjørneby. Bjørneby con Babb. Barnes. Barnes y Jamie Redknapp. Redknapp para McManaman. McManaman a la posición de Rob Jones. El centro de Jones, balón al punto de penalti. Ha despejado Steve Bruce. Rechace para John Barnes. Se acabó el partido. Se acabó el partido en Old Trafford. Manchester United 2, Liverpool 0, Julio. Bueno, victoria del United. El Liverpool ha hecho un muy buen partido, sobre todo una gran primera parte. Ha plantado cara al campeón. Ha demostrado que este Liverpool está para, bueno, para pelear muy arriba en la tabla. Pero el United ha resuelto cuando ha bajado el ritmo, primero con un fallo de John Scales y después con una jugada muy típica del United de gran calidad en los últimos metros. Ha resuelto un partido que, bueno, en los 90 minutos quizá haya ganado de una forma justa, pero hay que insistir, el Liverpool ha hecho un excelente partido, sobre todo el primer tiempo. Pues el final de este partido en el estadio de Old Trafford, Manchester United 2, Liverpool 0, los goles de Kanchelskis y...